Un joven de 17 años falleció la madrugada de este sábado luego de ser trasladado del departamento del Magdalena a Valledupar. Se trata de otra víctima de la explosión del carro cisterna cargado con gasolina en Tasajera. De acuerdo con el reporte médico, el paciente registraba quemaduras en el 80% de su cuerpo, siendo su condición inestable con compromiso neurológico. Este es el quinto herido de la tragedia de Tasajera que muere en Valledupar. Desde el pasado miércoles, cuando se produjo el deceso de Osnider Álvarez, de 26 años, en momentos en que era trasladado a esta capital. El jueves en la mañana murió en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe en Valledupar, Davis José Ayala Niebles, de 24 años, quien tenía el 90% de la superficie corporal comprometida y que se encontraba ventilado. El mismo jueves a las 10 y 30 de la noche perdió la vida Jesús David Núñez Rodríguez, de 21 años, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal, y la mañana de este sábado, Deiner Alberto Miranda. Patricia Pérez, gerente de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe en Valledupar, indicó que la mayoría de los pacientes registra quemaduras en cara, cuello y tronco, y vías respiratorias comprometidas, lo que es muy delicado para el pronóstico de los mismos.